De la Casa Colegas, muy, buenos días. muy buenos días a todos ustedes. Me complace estar acá con miembros del equipo económico del Gobierno Nacional, donde está presente el señor ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla. Está también el director del Departamento Nacional de Planeación, Luis Alberto Rodríguez. Los viceministros de Hacienda. Y quiero también agradecerle al ministro Jonathan Malagón su presencia esta mañana. Como lo dijimos hace varios días, estamos ante el reto más grande que enfrenta la humanidad en muchos años. Tenemos en este momento ante los ojos del mundo tres situaciones de inmensa complicación. Una pandemia global que amenaza la salud del mundo. Tenemos una crisis en los mercados financieros internacionales que ha golpeado muchas bolsas y obviamente un choque muy duro en los mercados petroleros. Esa conjugación de tres factores críticos demanda lo mejor de nosotros, de nuestro equipo de gobierno, del trabajo conjunto de todas las entidades del Estado. Y es en ese sentido que nosotros tenemos claro que la primera prioridad que tenemos que enfrentar es atender las solicitudes del sector salud para poder proteger y enfrentar la pandemia. Por eso quiero empezar por agradecerle a todos los profesionales de la salud, a todos los médicos, enfermeras, personal de soporte que están trabajando todos los días, porque ellos son héroes y heroínas en esta coyuntura. Nuestra gratitud como colombianos a ellos, nuestro reconocimiento a su ardua labor. Ayer anunciamos que en el marco de esta situación activaríamos, en virtud del artículo 215 de la Constitución, la declaratoria de emergencia. Ayer anunciamos una medida dura, pero necesaria. Una medida que requiere el apoyo de todos los colombianos y es la protección de nuestros abuelitos y abuelitas, la protección del adulto mayor. Muchas personas se preguntarán por qué tomamos la medida del aislamiento preventivo obligatorio para los adultos mayores. Y la respuesta es clara, y lo hicimos esencialmente para aquellas personas mayores de 70 años porque son el sector de mayor riesgo frente a los ataques del coronavirus. Así lo muestran las estadísticas mundiales. Nosotros buscamos que ese sector esté protegido, pero necesita lo mejor de todos nosotros, en nuestros hogares y en nuestros espacios. Todos tenemos que darle el debido cuidado y protegerlos, y mucho más en esta coyuntura. Por eso ayer anunciamos esa medida en el marco de la declaratoria de emergencia sanitaria y de emergencia, en virtud del artículo 215 de la Constitución. Nosotros dijimos claro que se exceptuaba si los mayores de 70 años necesitan ir a comprar comida, medicamentos, ir al médico, de pronto retirar recursos del banco, o un caso de fuerza mayor, porque se trata también de permitirles a ellos que en esas circunstancias puedan tener su movilidad. Pero la invitación es a que con el apoyo de ellos vean que esta no es una medida represiva ni que busca afectarlos. Todo lo contrario, es una medida que busca protegerlos y necesitamos la comprensión de ellos y de sus familias. También anoche en la Declaratoria de Emergencia le anunciamos al país que íbamos a tomar medidas de carácter social y económico. Y lo hacemos pensando primero en la salud, en el sector de la salud en la coyuntura. Segundo, lo hacemos pensando en las familias que pueden ser más afectadas por esta situación. Lo hacemos pensando en que primero están esas familias vulnerables en nuestra sociedad. Primero están esas familias que han sido afectadas quizás por la pobreza, que tienen ingresos precarios y que tenemos que proteger con cariño, con afecto y con inteligencia institucional y colectiva. Lo hacemos pensando en proteger la mayor cantidad de puestos de trabajo en nuestra sociedad, porque esta es una coyuntura excepcional, anormal, quizás sin parangón en los últimos tiempos. Y por eso me permito anunciarles a ustedes una serie de medidas que hemos adoptado desde el Gobierno Nacional con esas consideraciones. En primer lugar, nosotros, en el marco de la emergencia económica y social, estamos garantizando la provisión de recursos para el sistema de salud en esta situación. Que eso permita facilitar la adquisición de equipos médicos, que permita facilitar también tener a disposición capacidades de testeo mucho mayores y capacidades también de descentralización de los mismos en el territorio, pero también proveer recursos de liquidez a la red hospitalaria para que el sistema pueda tener una capacidad de respuesta, por supuesto reconociendo que esta es una pandemia global que ha afectado los sistemas de salud aún de los países más ricos. Dentro de las medidas, nosotros también hemos contemplado acelerar con todos los mecanismos posibles la puesta en marcha del esquema de punto final, de manera que podamos inyectar liquidez, saldar deudas históricas y mantener en funcionamiento la red y garantizar que tecnologías que son importantes en esta coyuntura también lleguen a la red para atender a los pacientes más críticos. Esa decisión... Es muy importante porque nos permite a nosotros tener la flexibilidad suficiente para actuar con la velocidad que estas circunstancias demandan. En segundo lugar, quiero decirles que estamos pensando en los más vulnerables y por eso vamos a dar un giro adicional durante la vigencia de esta emergencia sanitaria para el programa de Familias en Acción. Estamos hablando de garantizarle un ingreso adicional a más de 2.600.000 hogares y beneficiando a cerca de 10 millones de colombianos. En ese sentido, también estamos dando un giro adicional al programa Jóvenes en Acción, que va a beneficiar a cerca de 204.000 jóvenes de bajos recursos en el país. Y estamos también dando un giro adicional para el programa adulto mayor que cobija a más de un millón quinientos mil adultos mayores en estado de vulnerabilidad en el país ahí queremos que lleguen recursos sabiendo que durante la emergencia van a tener limitaciones algunos de ellos en su movilidad y en sus actividades pero lo hacemos porque tenemos una firme convicción de que en estos momentos tenemos que estar siempre en atención y al lado de quienes más nos necesiten. También quiero reiterar y afirmar la vigencia de una medida también de carácter social. Con el ministro Jonathan Malagón, a partir de hoy se establece la reconexión del servicio de agua gratuitamente a cerca de un millón de beneficiarios. Familias, de, de, de personas que hacen parte de familias que se benefician del servicio de agua y que lo tenían desconectado por falta de pago para que durante la emergencia sanitaria tengan acceso a ese preciado líquido. Y lo hacemos además con otro principio: la aplicación del congelamiento de la tarifa de agua durante la vigencia de la emergencia sanitaria. También dentro de las medidas que tenemos, Pensando en los más vulnerables, con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y con el Departamento Nacional de Planeación, hemos tomado la decisión de acelerar el esquema de devolución del IVA a las familias más vulnerables de la población colombiana. Ese programa estaba previsto para iniciar en enero del 2021 en un marco piloto para cerca de 100 mil familias y nosotros vamos a empezar ahora. A partir del mes de abril, buscando esa devolución con recursos para cerca de un millón de colombianos. Quiero también expresar que, con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se ha pensado y se ha diseñado un alivio financiero a muchas personas y también pequeñas, medianas y microempresas y empresas de otro tamaño, que necesiten en los próximos dos meses enfrentar dificultades en el pago de créditos. Aquí se ha diseñado un esquema durante el cual en los próximos dos meses aquellas empresas y personas que tienen vencimientos de créditos hipotecarios o de otra naturaleza, y empresas que también tengan vencimientos de créditos, puedan tener la posibilidad de, bajo el alivio, no pagar durante estos meses, pero poder refinanciar extendiendo los plazos de tal manera que no queden ni reportados ni se vean afectados en su naturaleza de trabajo y en su naturaleza operacional. Esto permitirá también proteger nóminas y proteger a muchas familias de efectos de cesación de algunas actividades económicas. Pero lo hacemos también pensando en aquellas personas que pueden ser quienes más sufran por esta situación excepcional. Quiero también expresar que en el marco de esta emergencia hemos puesto también en funcionamiento una línea de garantías que permitirá a muchas micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, mantener el pago de sus nóminas durante la vigencia de la emergencia económica y de la emergencia sanitaria. Esto se hace para que puedan tener la posibilidad de mantener el pago de sus nóminas y minimizar en la sociedad efectos negativos en el empleo. Es una medida que ha sido diseñada justamente para que podamos tener con la garantía de la nación esa protección a quienes necesitan mantener sus puestos de trabajo. Creo que esta arquitectura tiene también un elemento adicional y es la eliminación del IVA para la importación de productos y artículos y tecnologías para la salud para atender esta situación. Y por último, también dentro de este paquete, garantizar el debido abastecimiento de las ciudades y municipios del país para enfrentar la coyuntura. Creo que es un paquete que ha tenido una muy buena articulación institucional. Creo que es un conjunto de medidas pensando en los más vulnerables, en la protección del empleo y, de nuevo, prioritariamente garantizándole los recursos al sistema de salud para enfrentar esta situación. Quiero felicitar al equipo económico, felicitar al ministro Carrasquilla, al doctor Luis Alberto, al ministro Malagón, al viceministro Londoño, al viceministro Zárate, porque han trabajado con todos los demás miembros del equipo de gobierno para poder atender económicamente esta situación. Aquí estamos todos unidos como país. Y quiero reiterar ese mensaje. Aquí no hay espacio ni para divisiones ni para polarizaciones. Estamos enfrentando una situación difícil desde el punto de vista global. Y aquí en Colombia estamos articulando las medidas que nos permitan enfrentar la pandemia, pero también enfrentar sus efectos. De esa manera, quería hacer esta declaración y estamos. También en disposición de tomar algunas preguntas de ser necesario, le pido al jefe de prensa de la Casa de Nariño que dé el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Demos la palabra a María Camila Roa de Blue Radio. Presidente, ministro, ¿cómo están? Presidente, estamos en vivo para Blue Radio y, pues, ya teniendo en cuenta este paquete de medidas económicas, quería preguntarle sobre otro tema y es sobre la petición que le han hecho sobre el cierre del aeropuerto de las terminales aéreas del país. ¿Qué va a pasar con esto? María Camila, me gusta que usted haga esa pregunta por lo siguiente. Nosotros tenemos una constitución nacional y me gustaría que todos los colombianos, por un instante, miráramos ese artículo 24, ese artículo que nos define a nosotros como colombianos en muchos de nuestros derechos de movilidad, pero sobre todo el derecho de poder entrar a nuestra patria. Nosotros hace un tiempo vimos que teníamos compatriotas que estaban en China, en Wuhan, que querían regresar a su país. Miedo del, en medio de la angustia y el miedo. Y en su momento dispusimos de todas las capacidades para que esos compatriotas volvieran a nuestro país. Y lo hicieron. Garantizamos medidas de protección. Yo recuerdo que muchas personas estaban en ese momento diciendo que íbamos a traer el coronavirus por ese acto de solidaridad. Esas personas estuvieron en nuestro país y salieron de ese aislamiento preventivo exitosamente. Hoy tenemos colombianos que están regados en aeropuertos del mundo, queriendo llegar a su casa, ver a sus seres queridos, tener espacio con sus familias, que no tienen recursos para quedarse indefinidamente donde quiera que estén y que tienen el anhelo de estar con sus seres queridos. Yo creo que es de mínima humanidad considerar esa situación, pero también hacerlo con las debidas precauciones. Nosotros limitamos el ingreso de ciudadanos extranjeros a Colombia y le permitimos a los colombianos volver, pero obviamente bajo una estricta medida. Todo el que llegue debe ir a aislamiento preventivo obligatorio durante 14 días. Ahí se requiere la colaboración de todos. Por supuesto, nosotros estamos aumentando controles, haciendo seguimientos de información fronteriza y garantizando hasta cierto punto que tengamos monitoreo aleatorio para saber si se están cumpliendo las medidas. Pero la responsabilidad moral y ética en esta coyuntura de quienes ingresan al país es que cumplan esa medida. Ese es un llamado que nosotros hacemos. Sabemos que hay preocupaciones por congestiones en aeropuertos, lo entendemos. Y esa misma situación se está presentando en muchos lugares del mundo. Hemos tratado que mayor personal de Migración Colombia esté, hemos tratado de garantizar también eh, muestras de fiebre, de medir temperatura, pero también reconozcamos el 80% de quienes pueden ser portadores del coronavirus en el mundo entero son asintomáticos, no van a presentar síntomas. Entonces... Yo quiero poner esto en este contexto porque había personas que me decían hace unos días, pero presidente, mire que Estados Unidos cerró los vuelos, ¿Eh? no para sus nacionales, revisen las excepciones. Esta semana que tuvimos la teleconferencia con presidentes de Prosur, yo miraba que salvo muy pocos casos, todos han permitido el ingreso de sus ciudadanos. Yo he sido claro que nosotros no dejaremos de mirar ninguna medida de ser necesaria. Pero tenemos también que pensar esto desde el corazón y hacerlo con una certeza de que como seres humanos, a esos colombianos que son nuestros hermanos, que tienen el derecho de estar al lado de sus seres queridos, no tenemos por qué negárselo. Y a quienes han tratado de buscar elementos suspicaces, yo lo que quiero es hablarles con mucha franqueza. Lo hacemos en virtud de un artículo de nuestra Constitución, a partir del cual se permite que los colombianos ingresen a su país. Y cuando me hacen la pregunta de por qué unas fronteras sí y otras fronteras no, no, vamos a ser claros. En el caso particular del Perú, el Perú cerró sus fronteras y pidió cooperación, y así lo hicimos coordinadamente. En el caso del Ecuador, se adelantaron también los cierres. Manteniendo, por supuesto, el transporte de carga con transbordos y se hizo coordinadamente. En el caso del Brasil, se tomó también como medida preventiva y el cierre de la frontera con Venezuela se ha hecho, pero también manteniendo con la Organización Panamericana de la Salud compartir información epidemiológica que pueda ser relevante en el hermano país para enfrentar esta situación. Nuestro sentido es de grandeza en ese caso y lo hacemos con la Organización Panamericana de la Salud. Ahora yo insisto que el mayor punto de control para los colombianos que ingresen es su propio comportamiento. Que cumplan el aislamiento preventivo obligatorio y que las familias también colaboren para que esas personas que lleguen se protejan a sí mismos, protejan a sus seres queridos y protejan a la sociedad colombiana. Muchas gracias, María Camila. Invitamos a Juan Pablo López de Noticias RCN. Presidente, buenos días. Equipo de Gobierno, buenos días. La pregunta es sobre la aparente proliferación de medidas locales y regionales municipales en lo que tiene que ver con toque de queda, por ejemplo, o declaratoria de calamidad pública. ¿Cómo va a resolver ese tema el Gobierno Nacional para no estar en una descoordinación, como lo decían ayer mismo los empresarios? Yo creo que esto no es un tema que, se, que haya que mirarlo con un prisma de empresarios. Aquí necesitamos la articulación y la coordinación de todas las líneas de gobierno. Lo hemos hecho el gobierno nacional con los gobernadores y los alcaldes. Estuvieron acá el fin de semana. Hablamos de las medidas. Hay que entender que ellos también, muchos de ellos, tienen preocupaciones y tienen lecturas y tienen interpretaciones de cómo querer enfrentar esta situación. Las directrices que nosotros hemos dado han sido claras. Por un lado. Nosotros desde ya hace varios días hablamos de la limitación al máximo de todos los eventos. Se empezó con un número de 500 y se redujo a 50. Se habló también de cerrar discotecas y bares para evitar que se conviertan en centros de gran aglomeración y de potencial aglutinación para que impacte negativamente en más contagios. Se le dijo a los jóvenes y niños que estarían por fuera de colegios y universidades y que su responsabilidad es tratar de mantener el mayor aislamiento posible. Ahí se necesita el apoyo también de los padres. No porque ellos sean el sector más vulnerable frente a los ataques del coronavirus, sino porque ellos pueden ser diseminadores del virus. Y ahí el apoyo de alcaldes y gobernadores es fundamental para que esa medida se haga efectiva. Y muchos de ellos han tratado de evitar que la juventud, sobre todo en horas de la noche, esté en actividades de recreación que lleve a esas aglutinaciones y que potencialmente también afecte lo que es eh, la propagación del virus. Yo creo que hay medidas que se pueden tomar siempre con un elemento, coherencia y congruencia frente a lo que ha dictaminado la autoridad sanitaria, que es el Ministerio de Salud, para enfrentar esta pandemia. Nosotros trabajaremos y queremos seguir trabajando con ellos, pero necesitamos, en virtud de los principios de la Constitución Nacional, que esto se haga con la más estricta coordinación con el Gobierno Nacional, de manera que las medidas realmente favorezcan e impacten en lo que nosotros necesitamos como sociedad en la etapa de contención y también en una eventual próxima etapa de mitigación que hemos visto en distintos lugares del mundo. Hoy tendremos nuevamente con las autoridades un puesto de mando unificado con conexión regional. Ayer estuvo la ministra del Interior, yo he hablado con algunos gobernadores y alcaldes y lo que nosotros les hemos planteado es que hay que examinar toda la coherencia porque en algunos casos, por ejemplo, si se hacen toques de queda totales en la noche, entonces trabajadores de la salud no pueden llegar a donde tienen que llegar o no pueden salir a la hora que tienen que salir, o el abastecimiento para las mismas ciudades entonces no puede entrar con facilidad. Lo que nosotros tenemos que ser claros es, aquí tiene que haber coherencia y congruencia en esas medidas. Nosotros como Gobierno Nacional estaremos dando las directrices para enfrentar esta pandemia en el marco de la emergencia en virtud del artículo 215 de la Constitución y de la emergencia sanitaria. Y respetando las competencias de alcaldes y gobernadores, nuestro llamado es a la coordinación. Una medida inoportuna, una medida en mal momento o una medida que no enfrente verdaderamente la etapa en la que estamos puede traer efectos aún peores. Y nosotros hemos mantenido esa pedagogía, pero reitero que en virtud de la, de la Constitución Nacional estaremos dando esos lineamientos para que la coordinación sea lo más estrecha posible. Muchas gracias, Juan Pablo. Damos la palabra a Rubén Bayona de Caracol Televisión. Presidente, buenos días. Varias inquietudes. Es que muchos nos están preguntando, presidente, que en los próximos días, precisamente, adultos mayores de 70 años tienen citas médicas programadas. ¿Qué va a pasar con ellos? Y hay una realidad de muchos adultos mayores, presidente, que viven de la informalidad. ¿Cuál va a ser la ayuda del Gobierno Nacional para estas personas? Y una última, presidente. ¿Qué medidas el gobierno va a implementar principalmente en lo que tiene que ver con las personas que están violando el aislamiento preventivo? Hay personas que tenemos el caso de un joven que parece que tenía el, el COVID-19 y estaba en Cartagena. A ver, voy a referirme a las dos. En primer lugar, yo le he pedido hoy al doctor Diego Molano, al ministro Ángel Custodio Cabrera, al director de Colpensiones, que puedan compartirles a ustedes los detalles de la medida que nosotros tomamos. Quiero ser muy claro y muy pedagógico en esto, Rubén. Cuando uno mira los patrones del comportamiento del coronavirus en el mundo, nos encontramos con que el sector de la población más vulnerable son los mayores de 70 años. ¿Por qué? Porque este virus exacerba enfermedades preexistentes, y puede llevar a grandes complicaciones en materia de salud e inclusive la muerte. Por eso cuando se miran los patrones estadísticos del coronavirus, donde se, donde se concentra el mayor número de muertes es en los mayores de 70 años. Esto ha pasado en China, eso ha pasado en Europa, está pasando en otros países como los Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, en distintas distintos naciones distintas naciones, y nosotros tenemos un reto como colombianos. Protejamos a los abuelitos. Protegerlos de verdad. Es que son los más expuestos. Y a mí me parece que además el Reino Unido ha tomado una medida que me parece necesaria, que no es una medida improvisada, y es empezar con ese segmento más vulnerable, la mayor protección, con un aislamiento preventivo. Entonces, todos nosotros, en nuestros espacios, debemos que buscar que esos seres queridos estén aislados y protegidos. Claro, muchos de ellos necesitarán de pronto ir a la farmacia, o tendrán sus consultas médicas, o de pronto tendrán que ir al banco a hacer un retiro. Y esas excepciones están claras en el decreto. Que no se trata de afectarles totalmente su calidad de vida, ni que se vea aquí la medida solamente como si fuera motivada por la severidad, no, es motivada por la prevención de su salud, la protección de su salud y la protección de su vida. Entonces, se tienen esas excepciones, pero la idea también es que esas excepciones sean bien manejadas por ellos y por sus familias, para protegerlos. Y dentro de las medidas que piensa implementar rápidamente el gobierno, está, por ejemplo, que en el programa del adulto mayor podamos juntar dos giros correspondientes al tiempo de duración de la emergencia sanitaria, para que reciban esa platica. Unos, y la gran mayoría ya está bancarizado, a otros rápidamente les habilitaremos una tarjeta y que esa tarjeta la puedan recibir. Tenemos claro también que en el programa de adulto mayor la idea es poder atender las principales necesidades. Hay algunos. Adultos mayores en condición de vulnerabilidad que han tenido apoyo nutricional y alimentario. Vamos a habilitar cadenas logísticas para, obviamente, de manera muy rápida, adaptarnos y tratar de llevar esa asistencia nutricional lo más pronto posible, ojalá a sus hogares, lo más próximo que se pueda. Y es pensando en los adultos mayores que están en condición de pobreza y que son altamente vulnerables. Y buscaremos también con el ministro de Salud. Que la red de salud tenga la posibilidad de atenderlos, ojalá en la medida de lo posible, sin tener que implicar para ellos desplazamientos de un lugar a otro. Esto es de las cosas más exigentes para la red y seguramente tendremos errores al comienzo, pero estamos actuando con responsabilidad. Y yo quiero decirlo, esta es una situación excepcional que demanda lo mejor de todos nosotros. Muchas de estas medidas quizás no estaban preparadas para acelerarse a la velocidad que lo estamos haciendo, pero lo estamos haciendo pensando en proteger a esas personas más vulnerables y creo que es un esfuerzo de toda la sociedad, de gran articulación y por eso estas medidas se han pensado de esa manera. Yo le pediré hoy a esos compañeros de gobierno que les den a ustedes mayores detalles sobre las condiciones logísticas y operacionales. Muchas gracias, Rubén. La otra pregunta. Eh, presidente, colegas, para recordarles, a partir de las 9 de la mañana en el Ministerio de Hacienda, el equipo económico estará ofreciendo más detalles, como lo dice el presidente, en una rueda de prensa. Vamos con la última pregunta, Cintia yo, Vargas, de RCN Radio y la FM. Yo, yo quisiera también, eh, no sé, Alberto, ¿usted, ¿usted quisiera, ministro, agregar alguna cosa? Presidente, equipo de Gobierno, muy buenos días. Quiero preguntarle qué va a pasar con el empleo. Se van a prohibir los despidos. Hay muchas empresas que quieren suspender los contratos sin salario. Y aquí también quiero... Ver remitirme a una situación muy importante y es los trabajadores informales hay mucha gente que vive del día a día qué va a pasar con estas personas que además no están incluidas en familias en acción o en jóvenes digamos que en acción y aprovecho el momento también para preguntarle ya que estamos en vivo para RCN Radio y la FM usted qué piensa del toque de queda en el país y en especial en Bogotá de ese simulacro que se va a llevar a cabo este puente a ver vamos a ir por los distintos puntos de la pregunta Primer lugar, el empleo. Las medidas que hemos anunciado están pensadas para la protección del empleo. Cuando usted dice están pensadas, ¿qué significa? Primero, estamos haciendo un programa de alivio de deudas para micro, pequeñas, medianas, grandes empresas, pero también para ciudadanos con créditos hipotecarios, comerciales de vehículos, que se puedan ver afectados durante el tiempo de la emergencia sanitaria. Usted dirá, ¿por qué lo conecto con el empleo? Porque al existir esos alivios, justamente la presión inmediata por despidos deja de existir o por lo menos baja su presión. Segundo lugar, estamos habilitando también las líneas de crédito de garantías de la nación que permiten, entre otras cosas, hacer créditos de nómina, para tener con qué pagar las nómina durante la vigencia de la emergencia sanitaria, y esa es una medida que la hemos visto en muchos lugares del mundo adoptarse. Y usted pregunta, el ciudadano informal, el más vulnerable, cuando usted mira la cobertura de los programas sociales, cuando usted mira familias en acción, Familias en Acción hoy beneficia cerca de más de 10 millones de colombianos, 2,662,000 hogares, un poco más, un poco menos. Estamos hablando de más o menos cuatro personas por hogar, entonces es un programa que tiene un alcance a una inmensa capa de la población en situación de vulnerabilidad. Y entre otras cosas es importante que las medidas que nosotros hemos destacado aquí, por ejemplo, para los negocios. No estamos pensando en Empresas de gran tamaño. Si no estamos pensando inicialmente es en esas pymes que tienen problemas y van a tener problemas de caja para mantener sus nóminas. Ahí estamos también articulando una protección del empleo. Cuando usted ve inclusive la devolución del IVA, el inicio de la devolución del IVA, estamos pensando también en los sectores más vulnerables. Estamos pensando en cerca de un millón de personas que van a recibir también ese apoyo. Y ese es un apoyo económico en un momento donde se pueden disminuir los ingresos. Entonces, hemos armado un marco para tratar de atender y de cubrir al mayor número de colombianos posible en los sectores más vulnerables. Y creo que eso es conveniente, necesario y requiere todos los días la mejor articulación institucional. Cuando usted me habla de toques de queda nacionales, hemos visto en el mundo distintas medidas. Muchas personas dicen, vea, apliquen la estrategia de Wuhan, dicen algunas personas. Varios meses la sociedad encerrada, nadie sale, y eso puede acabar con el virus. El análisis que se ha hecho primero no permite ser concluyente que el virus se acaba. Es más, los análisis de la Organización Mundial de la Salud es que esta, esta no es una ventusca o un huracán que pasa durante dos, tres semanas, un mes y dos, y después la vida sigue como estaba. El mundo se va a tener que adaptar porque el virus va a estar y lo que se quiere también por parte de los distintos países es que esa curva epidemiológica que puede ser exponencial se aplane para poder garantizar los servicios de salud mientras llega además una vacuna. Entonces, hay que tener mucho cuidado en el tipo de ejemplos que queremos traer. Puede que para algunos tengan posibilidades. De pronto China tiene la posibilidad y la capacidad económica de cerrar una región de más de 50 millones de personas indefinidamente. Indefinidamente. Esa no es la realidad de América Latina. Hemos visto que en otros lugares se han hecho aislamientos preventivos obligatorios masivos. En Europa en algunos lugares. En otros lo que se ha hecho es segmentar. O en la población más vulnerable y se mantienen actividades de trabajo, ir al supermercado, al banco, como lo han hecho otras naciones. Nosotros hemos venido tomando medidas inclusive mucho antes de lo que lo tomaron otros países. Y lo hemos hecho valorando con un equipo técnico donde está el ministro de Salud, donde hay epidemiólogos. Y la aproximación que estamos teniendo de Colombia en este momento es, por un lado, si los niños y estudiantes son factores de propagación, traigámoslos a la casa. Si el adulto mayor de 70 años... es el más vulnerable y el más propenso a tener un desenlace fatal frente al coronavirus, hagámosle el aislamiento preventivo también en casa. Reduzcamos al máximo las conglomeraciones y los espacios de aglutinación, pongamos más normas de distanciamiento y todas esas medidas nos llevan a aplanar esa curva con la cual se propaga una pandemia. La canciller de Alemania hace pocos días dijo el 70% de la población alemana va a tener coronavirus. Y ella decía con claridad, el 80% van a ser asintomáticos. Otro porcentaje va a tener síntomas leves. Otros van a tener el equivalente a unas gripas severas y otros van a tener complicaciones en la salud. Si nosotros aplanamos esa curva con la cual se expande la pandemia, nosotros podemos garantizar que se pueda atender a las personas de incidentes más críticos y hacerlo, obviamente, protegiendo la capacidad operacional del sistema de salud. En Estados Unidos hay cálculos que dicen que puede llegar hasta el 50% de la población tener coronavirus. Y se si hace ese cálculo sobre la base, de nuevo, que el 80% van a ser asintomáticos. Entonces hay que concentrarse en proteger a las personas más vulnerables y para evitar su propagación exponencial, limitar los espacios donde la gente se encuentra, las actividades, promover el teletrabajo. Y yo creo que hoy como Colombia hemos contemplado el uso de distintas herramientas. Que vuelvo y les enumero. Promover en un ámbito de trabajo, trabajo virtual, teletrabajo, trabajo por turnos. Dos lo que hemos hecho limitando los eventos a no más de 50 personas, cerrando discotecas y bares, llevando a los jóvenes, estudiantes y niños a las casas, ahora aplicando el aislamiento preventivo obligatorio del adulto mayor. Entonces creo que la sumatoria de, de, de medidas, lo que esperamos es que la estrategia nos lleve a bajar ese crecimiento exponencial. Que haya ciudades que quieran hacer testeos de si medidas de aislamiento son convenientes, pues a mí me parece que la sociedad, en lo que hemos visto en el mundo, debe también tener la posibilidad de, de conocer qué tipo de experiencia es. Porque son medidas que en el mundo se han tomado y como digo, todas las medidas hay que tenerlas en el abanico pero las que nosotros venimos implementando hoy son coherencia y con congruencia en el momento en el que nos encontramos, con un elemento además para decir, en Colombia la trazabilidad de la cadena de propagación se ha mantenido en estudio y en control hasta ahora por el Instituto Nacional de Salud. Cuando más del 10% de los contagios pierden trazabilidad, es cuando se habla de una fase de mitigación. Entonces yo creo que es todos en ese sentido, y yo quiero decir, aquí no estamos en competencias de medidas aquí no estamos viendo quién saca una medida más fuerte más audaz no aquí estamos trabajando todos coordinadamente y esa coordinación es lo que el país necesita. aquí no hay tiempo de protagonismos de nadie. aquí somos todos un equipo y es el equipo de Colombia porque yo puedo tomar las medidas como presidente y los alcaldes pueden tomar sus medidas. Pero los ciudadanos tienen todos que poner de su parte. Podemos tomar las mejores medidas, pero si los ciudadanos no se lavan las manos, tocan cualquier superficie y después se frotan los ojos o se meten las manos a la boca, pues sencillamente el riesgo aumenta. Podemos tomar todas las medidas, pero si llegamos a la oficina y empezamos a saludar de beso, de abrazo, chocando las manos con todo el mundo. Pues estamos abriéndole más espacio a que el virus se propague. Podemos tomar todas las medidas, pero si tenemos gripa y salimos a la calle como si no estuviera pasando nada, estamos potencialmente afectando a la sociedad. Podemos tomar todas las medidas, pero si en la casa al abuelito lo están besuqueando y abrazando, los que entran y salen lo ponen en riesgo. Entonces, el reto aquí es de la solidaridad colectiva, de la solidaridad como país de la responsabilidad y de la disciplina de nosotros mismos y con nuestros seres queridos. Y quizás la frase es, protejámonos a nosotros para proteger a los demás. Porque esa es la gran esencia de que eso lo manejemos exitosamente. Y ese es mi llamado que yo hago a los colombianos. Protejámonos para proteger a los demás. La coordinación institucional no es para subordinar al país con ímpetu autoritario, no. La coordinación es para que la autoridad de salud, la autoridad nacional de salud y el gobierno nacional puedan orientar un manejo coherente y congruente de una pandemia. Las micromedidas no son el antídoto. Y por eso la coordinación es tan importante entre las autoridades de salud y entre el resto de autoridades. La declaratoria de emergencia nos da un marco para acelerar y actuar, como lo hemos dicho, como lo hemos enunciado. Y nosotros garantizaremos eso, que la autoridad de salud mantenga esos lineamientos, porque tenemos que enfrentar esto colectivamente. Carlos Ruiz, de CMI. Gracias, tú estás de con la de... No, hombre, ya. Carlos, ¿usted por qué le gusta decir lo que yo no he dicho? <laughs> Yo no he dicho sí, eso. Usted está diciendo eso. Yo no estoy diciendo eso. Sí, Yo lo que le estoy diciendo es que se puedan hacer ese tipo de pruebas en la sociedad mientras sean coordinadas y contribuyan a que haya un mayor compromiso ciudadano. A mí me parece bienvenido. Pues tenemos que tener en cuenta esto. Nosotros como gobierno nacional tenemos hoy todo el equipo del Instituto Nacional de Salud, del Ministerio de Salud, haciendo análisis muy claros con el apoyo también del Reino Unido sobre el ciclo, ciclo epidemiológico. Aquí nosotros tenemos que tomar medidas rápidas y efectivas y que realmente conlleven a lo que es cortarle la aceleración a la propagación del virus. Por eso hemos tomado las medidas. Acá no es cuál es la medida más extrema, no. Aquí es cuál es la medida más conveniente para realmente proteger a los más vulnerables, entendiendo que este es un virus que va a tener una propagación mundial y frente al cual el 80% de las personas que lo tengan serán asintomáticos y quizás nunca se den cuenta ni que lo tuvieran. Y hay otros sectores de la población que estarán más expuestos, leve, moderadamente o con afectación en salud. Eso es lo que he dicho la coordinación. Si nosotros como sociedad queremos analizar cómo sería un día de confinamiento, de ser necesario, y se quiere hacer ese piloto, a mí me parece que lo que se busca ahí es pedagogía. Pero lo que nosotros tenemos que garantizar como gobierno nacional es que las medidas que se tomen para enfrentar la pandemia respondan a la estrategia nacional con la autoridad del Ministerio de Salud y pensando que este no es un juego, este no es un tema pasajero. La sociedad tiene que entender que esta situación del coronavirus no es ni de un mes ni de dos. Nos va a tocar adaptarnos a todos en la sociedad a ese tipo de virus y hacerlo buscando que llegue pronto una vacuna de la comunidad científica internacional. Pero en el entretanto tenemos que adaptarnos y el reto, como lo digo, es evitar una propagación exponencial. Ese es el sentido lógico con el que esto se ha hecho. En los países que han tenido ya una aproximación mucho más estructurada, nosotros queremos estar en ese tipo de países. Y por eso buscamos la coherencia de todas nuestras medidas. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor presidente, a los ministros, al director nacional de planeación, a los viceministros colegas, les recuerdo nueve de la mañana en el Ministerio de Hacienda y nueve y treinta en el Ministerio de Vivienda. Eh, ambos ministros ofrecerán algunas